Bueno, un minutito más. Ahí están todos, ya están todos. Listo, muy bien. Entonces, fíjense bien, doctores. Vamos, si alcanzan a ver la presentación, vamos a ver, hablar de cáncer gástrico, que es prácticamente lo que nos falta de este módulo. Y más que nada de este tema. Es importante saber que el de los que han ido en disminución, de los pocos tumores que han ido en disminución en general a nivel mundial, es el tumor o el adenocarcinoma gástrico. No crean que es una reducción así muy importante, pero sí ha ido a tendencia a disminuir su incidencia y su frecuencia. Vamos a ver qué es una de las tumores de tracto gastrointestinal más frecuentes. Vamos a ver también que en algunas zonas el incremento en cuanto a presentación del adenocarcinoma es más que nada por el aumento en la presentación del adenocarcinoma de la unión esofagogástrica. No así en cuanto a lo que es la contextura total del estómago. A nosotros vamos a tener que la incidencia más alta es en la que es Asia, generalmente lo que viene siendo China, Japón, ¿verdad? Partes de Corea. En fin, y algunas zonas de Latinoamérica que también tienen una incidencia un poco mayor a la del resto de la población. Como podremos observar, generalmente lo que es de Centroamérica y Sudamérica, en algunas zonas importantes, tenemos un incremento en cuanto a la presentación de la tumoración. La mayor parte de estos son en hombres. Tiene una incidencia mayor a nivel de las décadas, de la quinta, de la sexta década de la vida, y son muchísimo más frecuentes en hombres que en mujeres. En algunas revistas se menciona que es de 4 a 1, en algunos otros que es de 2 a 1, pero generalmente sí es muchísimo más presente y más abundante en hombres. ¿Qué factores de riesgo nos afectan aquí? Pues principalmente las gastritis atróficas es uno de los factores de riesgo más importantes. La infección por Helicobacter, obviamente, su acción directa sobre la capa mucosa y la lámina propia a nivel mucoso gástrico es uno de los factores predisponentes. Anemia perniciosa, obviamente también. Metaplasias de tipo intestinal y la polipósis adenomatosa familiar. La afectación y la presencia de infección por Helicobacter es una de las causantes más importantes porque tienen varias connotaciones que nos hacen saber que ya hay un proceso crónico y más que nada por recidivas en cuanto a la infección o reinfecciones, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y dar tratamientos oportunos. Otro de los factores de riesgo vinculados, pues obviamente es la ingesta de productos ahumados, ¿verdad? Por su alto contenido en nitritos, que también se ven relacionados con la génesis del tumor. Una dieta baja, pues en lo que vienen siendo frutas y verduras, ¿sí? Ya por la falta también de los antioxidantes que este tipo de alimentos nos proporcionan. Otro de estos, pues, como les comentaba, ser por arriba de la cuarta o quinta década de la vida, ser hombre, fumar y con antecedentes, así como en la mama es de la mujer también con antecedentes directos sobre familiares, también nosotros en el nivel del cáncer gástrico en los hombres presentamos también una relación hereditaria importante. ¿Qué síntomas va a presentar este tipo de tumores? Pues si se dan cuenta son muy inespecíficos. No hay una presentación como tal característica.
Es una sintomatología muy ambigua, pero pues obviamente tenemos que tomar siempre la condicionante, y es por lo que les comentaba de que ya está, sí está estipulado que a los pacientes que tengan una sintomatología refractaria al tratamiento, que no respondan de manera como ustedes lo esperaban o como está descrito, que tengan una mejoría evidente de su sintomatología, siempre háganle, nunca pierdan la oportunidad de hacer estudios de extensión para poder, si no gustan hacerle una endoscopía de manera inicial, pueden realizar otro tipo de estudios, como son las radiografías con bario o con medios hidrosolubles, dependiendo de las condiciones del paciente, tomografías, en fin. Nunca está de más que ustedes busquen de manera intencionada un cáncer en pacientes que ustedes tengan la sospecha, que haya dentro de su historia clínica datos que les sugieran o que incrementen en ustedes la sospecha de que pueda haber una lesión tumoral. Por favor, hagan los estudios, no pierdan nada, no pierdan nada, y ustedes quedan mucho mejor si hacen un diagnóstico oportuno. Obviamente les van a deber la vida a ustedes. Una de las opciones que tenemos, que es tanto terapéutica como diagnóstica, pues es la gastroendoscopía o panendoscopía. Obviamente eso nos va a permitir evidenciar, ahí ven ustedes las lesiones intraluminales, ya está en un estadio más avanzado. Obviamente una lesión de ese tamaño ya quiere decir que ya está, ha pasado cierto tiempo con ella, y ya estamos nosotros hablando ya más que nada de valorar también la extensión y si hay o no metástasis. Aquí nosotros vamos a tener, como les comentaba, vemos las zonas de constricción, vemos las modificaciones al paso del medio de contraste, cómo se defe, cómo el vaciamiento y la represión del medio de contraste se ve alterada. Eso nos va a brindar datos sugerentes de que hay una estructura o que hay algo que está impidiendo la adecuada paso del medio de contraste a lo largo de la cámara gástrica. Obviamente en la biopsia, como les comento, nos va a brindar prácticamente el diagnóstico de certeza. Métodos de evaluación en cuanto a presencia de afectación a órganos vecinos o diseminación ganglionar, locorregional o ya metástasis a distancia, pues obviamente la tomografía o el PET scan nos ayuda demasiado para valorar este tipo de condiciones. Hasta hace unos años, el método de elección para valorar la extensión o invasión ganglionar que teníamos a la mano era la tomografía helicoidal multicorte. Pero ya más de 14 años es digamos, de uso o habitual la laparoscopía diagnóstica para establecer zonas de extensión tumoral. Obviamente, cuando nosotros ya tenemos la posibilidad de realizar un estudio como es una tomografía por emisión de positrones, pues nos va a brindar la oportunidad de valorar si hay o no sitios de afectación externa y si ya hay metástasis a distancia. Con lo que el pronóstico de nuestro paciente obviamente va a empeorar, y recordemos que el pronóstico de estos pacientes de por sí es malo a corto plazo. Se reporta una tasa de sobrevida 5 años del 20 al 25%, pero en general es del 20%. Y a 10 años menos del 7 al 12. ¿Sí? O sea, prácticamente uno de cada 10 sobrevive a 10 años. Entonces, la tasa de mortalidad sí es demasiado elevada. ¿De qué depende? Les comentaba a sus compañeros que hay estudios que se han realizado generalmente por la Asociación Americana de Oncología, en el cual el estado nutricional del paciente previo al diagnóstico nos va a dar una pauta muy importante en cuanto a su sobrevida. ¿Por qué? Porque pues, nos va a permitir un estado en el cual va a tolerar de cierta medida y con mejores resultados la terapéutica a emplear, ya sea quirúrgica o médica. Acá nosotros vamos a tener que la invasión es tanto locorregional a través de vasos linfáticos y también en ciertas medidas a vía hematógena. ¿A dónde va a metastasizar? Generalmente al peritoneo. O tumores que son a nivel de ovario, pues
que también comprometen a nivel gástrico, como en el tumor de Krukenberg. Pero la mayoría de las veces y la mayoría de las diseminaciones es regional de tipo linfático a todo lo que es la cavidad peritoneal. Generalmente los pacientes con carcinomas gástricos o adenocarcinomas gástricos cursan también con carcinomatosis. Lo que vamos a ver es de que la mayoría de los tumores en estadios iniciales afectan lo que viene siendo la lámina propia de la mucosa y de ahí se van incrementando en volumen bidireccional, intraluminalmente hacia lo que es la lumen de la cámara gástrica y a las capas más profundas del estómago. Una vez que van afectando capas más profundas, obviamente empiezan a afectar primero vasos linfáticos y posteriormente vías hematógenas, por la cual la diseminación hemática pues ya es en estadios más avanzados. Y ya estamos hablando de una metástasis con mayor seguridad. ¿Por qué? Pues porque obviamente este tipo de tumores sufre una descamación o más que nada, digamos que hay una proliferación celular y estas empiezan a tomar parte de lo que es la vasculatura y de ahí se diseminan hacia otros órganos, causando las metástasis de tipo gástrico. Aquí es donde nosotros vamos a estratificar. Como pueden ver en esta imagen, la red ganglionar que rodea al estómago es demasiado amplia. Toma parte de lo que es el tronco celíaco, en la porción de la curvatura mayor hacia lo que es el bazo y el colon. ¿De acuerdo? Y por eso es en la carcinomatosis. Si ustedes se dan cuenta, esta red ganglionar de la curvatura mayor, en muchos de los casos de los adenocarcinomas gástricos, es la primera en intervenir y su diseminación es justamente hacia la zona de la epiplon mayor, ¿sí? Hacia lo que es colon, bazo y porciones inferiores. Y ahí es donde nosotros vamos a valorar si es estadio 1, 2 o 3. Acorde a esto y a la clasificación TNM, vamos a tener que en momentos iniciales y terapias convencionales actuales de tipo intervencionista, pues van a involucrar las T1 y T2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos brinda todavía la oportunidad de extirpar en gran medida, si no en su totalidad, más del 80% de la lesión antes de que invada las zonas más importantes del estómago. ¿Sí? Se considera que hasta el T2, T2A, se puede utilizar la terapia que es resección submucosa endoscópica, con obviamente terapias adyuvantes, ya sea quimio o radio o solamente quimioterapia, brindándoles una sobrevida un poco mayor a los pacientes y mejorando también la calidad de vida de los mismos, ya que no hacemos ningún procedimiento radical como una gastrectomía parcial o total. Y en estadios ya más avanzados, obviamente a partir del estadio T2B o 3, que son generalmente el estadio en que nosotros encontramos a los pacientes en nuestro medio es en T3. Lamentablemente ya aquí son terapias prácticamente paliativas y en algunos casos pues radicales pero con una calidad propia de vida y unas complicaciones postquirúrgicas muy importantes que limitan y aún así también disminuyen la sobrevida de los pacientes. Fíjense bien lo que les comentaba, las zonas importantes de afectación ganglionar de una o dos redes, generalmente ya cuando son a nivel duodenal o pilórico, cuando ya involucran parte de lo que es el tronco celíaco, la curvatura mayor y lo que es la unión gastroduodenal, es ahí donde nosotros ya tenemos un estadio muchísimo más avanzado. Como les comentaba, parte de lo que es la laparoscopía nos ayuda para evaluar si hay infiltración locorregional y afectación ganglionar. Dar en cuenta también si tenemos estadios de carcinomatosis y podemos ofrecerle una terapéutica en solamente en menos de la mitad de los pacientes están al momento del diagnóstico con la oportunidad de un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Ya sea con una gastrectomía, como les comentaba, subtotal o total.
Lo más importante son las disecciones ganglionares amplias. ¿Qué quiere decir? Todas las redes que circundan al estómago. Como podemos ver acá, pues es la liberación de la zona tumoral y la anastomosis secundaria. En caso de una gastrectomía total, las complicaciones y las secuelas de este tipo de intervenciones son muy amplias. Tenemos ya un déficit muy importante en la absorción de vitamina B12. Tenemos también, con lo cual vamos a tener datos de anemia de tipo megaloblástico. Vamos a tener un déficit proteico, vamos a tener alteraciones en la digestión, propiamente dicho, de los alimentos en general. ¿Sí? Vamos a necesitar disminuir en cierta medida la cantidad de alimentos y aumentar la frecuencia de los cuales vamos a dar a nuestros pacientes. ¿Cómo son las complicaciones que vamos a presentar o que presentan nuestros pacientes post a la cirugía? Síndromes de dumping, hipoglucemias, reflujo y anemias. ¿Qué es el síndrome de dumping? Bueno, en un 25% de los pacientes al ingerir harinas o líquidos hay una sensación de malestar con distensión, aumenta la frecuencia cardíaca y pueden tener periodos de hipotensión. Más que nada los carbohidratos complejos, eso es lo que lo favorece. Acá nosotros vamos a tener síntomas, ¿verdad? De hipoglucemia, sudoración, dolor de cabeza. Y obviamente es por eso que debemos de mantener una ingesta constante y aumentar también la cantidad de carbohidratos a ingerir. En los pacientes que hacemos gastrectomía parcial, obviamente va a tener reflujo. En aquellos con gastrectomía total, pues prácticamente es nulo. Sí, aquí obviamente las deficiencias de vitamina B12 va a ser partícipe de lo que nos lleve a tener este tipo de mala absorción a nivel intestinal. Por lo cual, lo que les comentaba, recomendar alto consumo proteico, dar un aporte extra de carbohidratos para disminuir estos periodos de hipoglucemia. Y incrementar la frecuencia de los alimentos. Ahora bien, en nuestros pacientes, para mejorar la calidad de vida, van a decir, doctor, ¿pero qué pacientes son los que se ven más frecuentemente afectados? Quinta década de la vida, ser hombre, tener algunos factores asociados y presentar, como les comentaba, antecedentes en familia para desarrollarlo. Y muchas veces no podemos tener un adecuado aporte nutricio que nos condicione una mejor sobrevida de los pacientes, porque los procesos obstructivos y la falta de paso a través del píloro hacia lo que viene siendo la circulación enteral, pues ya se ve perdida, por lo cual tenemos opciones terapéuticas como son las cánulas o los stents expandibles. En caso de que podamos tener una terapia, como les comentaba, en estadios iniciales, pues terapia láser endonuminal o una resección mucosa, que es muchísimo más amplia, más efectiva, y tenemos la certeza de poder eliminar prácticamente su totalidad la lesión cuando se encuentra en estadios iniciales y dar un seguimiento importante al paciente por los próximos 3 años. Acá tenemos varias combinaciones de quimioterapéuticos, ¿verdad? Y obviamente, tras el evento quirúrgico, con o sin radioterapia. Tenemos nosotros también terapia digamos, con anticuerpos monoclonales, que nos va a ayudar a valorar también la presencia o no de la evolución y el seguimiento de este tipo de pacientes. Permítame un segundito, mis médicos.
Doctor, creo que tiene su micrófono apagado. Doctor, no se escucha. Ay, perdón, 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 mis médicos. Repito, les comentaba que el anticuerpo del HER2 lo que nos habla es de que tiene una afinidad muchísimo más rápida de crecimiento en los tumores y una mayor agresividad, por lo cual se han utilizado algunos medicamentos o anticuerpos que se unen a este tipo de receptores, este tipo de elementos, para disminuir su frecuencia de replicación. Solamente lo disminuyen, no es un tratamiento que vaya a dar un mayor tiempo, pero sí nos brinda la oportunidad de mejorar en cierta medida la calidad y cantidad de respuesta a la quimioterapia. No así, otro tipo de terapéuticas que se han ido incrementando son aquellas que van a disminuir la angiogénesis y el aporte sanguíneo, ¿verdad?, a los tumores. Se ha visto que este tipo de medicamentos disminuye, ¿verdad?, la formación de nuevos vasos de neoformación, con lo que dan pauta a zonas isquémicas al tumor, disminuyendo en cierta medida su volumen y su tamaño. El problema es de que no son selectivos y tienen que ser aplicados de manera muy puntual por vías endovenosas, endovasculares, para poder llegar a los sitios que reciben el tratamiento y brindar una mejor terapéutica. Si no se hiciera así, obviamente las zonas de afectación pues, serían muchísimas y en lugar de mejorar a nuestro paciente lo llevaríamos a eventos isquémicos muy importantes. La radioterapia se reserva para ciertos pacientes porque causa también complicaciones como son alteraciones en el vaciamiento gástrico. Obviamente si queda con remanentes, pues va a tener este tipo de alteraciones, modifica la estructura normal y puede condicionar dificultad para absorción de otro tipo de nutrientes. Obviamente, mis médicos, siempre debemos de tratar de dar, acorde al estadio en que nosotros tengamos el tumor, la mejor opción terapéutica que encontremos. En general, mis médicos, el tumor gástrico es un tumor de difícil tratamiento, no es un tumor que tenga una sobrevida muy grande, muy amplia. La mayoría de las veces la sobrevida, como les comentaba, no sobrepasa del 25% de los 5 años. Y lo más importante es pues sospecharlo y tratar de encontrarlo en estadios iniciales. Es difícil, pero si ustedes tienen la sospecha, háganle los estudios que se tengan que hacer. No piensen en la economía. Yo creo que si se gastan mucho dinero en otras eventualidades, la vida vale más que cualquier otra cosa. Entonces, ustedes siempre busquen de la manera más correcta hacer todos los estudios necesarios para poder establecer el diagnóstico. ¿En quiénes van a sospecharlo? Eso es muy importante que se los comente. ¿En quiénes ustedes tienen que sospecharlo? En aquellos pacientes que pese a tratamientos, ¿verdad?, completos y bien indicados, persistan con sintomatología como la que les comenté, con sintomatología gástrica. Si su pacientito ustedes le dan tratamiento y se siente bien y ya mejora, perfecto. Pero nunca dejen también de hacer algún estudio de extensión, ya sea un esófago serie esófago gastroduodenal, o en medio de lo posible, sería ideal que en pacientes que ya los han visitado por 2 o 3 cuadros de gastritis, ustedes los manden a un estudio endoscópico con toma de biopsia. ¿Sí? De hecho, todos los estudios se tienen que hacer así, pero hay personas que obviamente a veces, por ganar un extra, pues les cobran la toma de biopsia. Pero generalmente debe de ser siempre con toma secuencial, 4 a 6 biopsias a nivel gástrico y de 6 a nivel esofágico. Y en caso de duodeno, salvo que de verdad observemos alguna lesión evidente. ¿Hay alguna duda o pregunta, mis médicos? No, doctor, gracias. Bueno, ya nada más lo de su examen, lo vemos la semana que entra al acabar hígado. Vemos cómo hacemos, cuándo les programamos que les quede bien la fecha. No les voy a hacer muchas preguntas, solamente 25 preguntas.
Dobles de confusión múltiple como deben de ser. Va a estar muy fácil, no se preocupen. Y ya yo les envío por correo pues su resultado. O inmediatamente lo van a tener ustedes para que vayan sacando su promedio y ya vean cómo les va a ir en este semestre. Bueno, en este periodo, perdón. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias. Pues cuídense mucho, pasen bonito fin de semana, los veo el lunes sin falta, mis médicos. Gracias. Gracias, doctor, hasta luego. Está bien, doctor, hasta gracias, luego. Doctor.